Italia, amigos míos, ¿cuál era de la bomba atómica? No, la edad contemporánea es la edad del bárbaro científico. El mundo sale de su mamá, menos ciertos clones y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como modernos. ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? Hermana mayor será la naturaleza. Salven el planeta y el humano para la mierda. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Total! Corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esa es la orden del día. ¡El cotillero y la Virgen María! ¡El cotillero y la Virgen María! Y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden posmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con una ADN de mente. ¡Simios con ADN de mente! ¡Y niños con potencial emergente! No le tengas miedo a las serpientes, sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización, para un mejor control. Neodemagogos con propaganda, deseas esas papas agrandantes. No te gusta algo hasta que ves su marca. No crees en Dios, pero sin la ciencia pagana. No debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución, y ahora vemos la revelación de cómo empieza su sujeción con su reinado de falsa opresión. La perspectiva de Rosso ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cobren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas, desastres no tan naturales, en mercados artificiales, invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrán nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur, nace el cero y el cielo, una sur. Se está consolidando nuestra esclavitud, pero no más allá de para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad a cambio de idiotes y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad, a cambio de abul en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La sociedad postindustrial acaba de cambiar. Falacias neomartusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta. Con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Nuestro paraíso está llenándose de caca. Despierta ahora o permuta con la masa, porque los demonios sí existen. Son bien listos y son reptiles. Tienen puertas y no es un chiste. Es el querer saber aún persiste. Al Qaeda es la CIA. Ver un unicornio es como ver un terrorista. ¿Qué? Ver un unicornio es como ver un terrorista. ¿Qué? Pronto todos seremos terroristas. Embrutecimiento sistemático, pa' que consumas como un maniático. Igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunático. No eres un ser independiente. Ya no eres un ser independiente, sino eres un recurso humano desde que estás en primer grado. Porque la escuela no es para educar, es para transmutar tu identidad, para manipular tu individualidad, para condicionar tu realidad y para purgar tu originalidad, pa' que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción, juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor, destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor, levántate y bótate el control. Jueces, puercos, profesores, padres, curas, dictadores, paradigmas, opresores, extraterrestres, manipuladores, ilotas, trabajadores, chips en tus interiores. De derecha o de izquierda, moderado o de extrema, todo
todo es la misma mierda, todo es la misma mierda. Socialismo, neoliberalismo, comunismo, capitalismo, en fin, son élites haciendo lo mismo, usando la ciencia en nombre de un mismo para enristrarte por los siglos de 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 los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar. Sale de su mamá, menos cierto clon y la progenie sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? ¿Quieren convertirte en enemigo de la tierra? Hermana mayor será la naturaleza. Salven el planeta y el humano para la mierda. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Total! Corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño posmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esta es la orden del día. Y el hombre ácrata y el hombre ingenuo serán devorados por el orden postmoderno. Yo no sé qué es verdad, pero sé que es mentira. Esta cárcel ubicua es una falacia maligna. Mitad animal, mitad extraterrestre, somos simios con ADN de mente. Simios con ADN de mente y niños con potencial emergente. No le tengas miedo a las serpientes, sé tú mismo y usa tu mente. Globalización, homogenización para un mejor control. Neodemagogos con propaganda, deseas esas papas agrandantes. ¿No te gusta algo hasta que ves su marca? No crees en Dios, pero sin la ciencia pagana. No debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Nació con la ilustración, creció con mucha revolución, y ahora vemos la revelación de cómo empieza su sujeción con su reinado de falsa opresión. La perspectiva de Rosso ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Gobierno mundial, reducción poblacional, nuevo orden mundial, nueva era feudal. Tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cobren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital, dile adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas, desastres no tan naturales, en mercados artificiales, invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrá nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. En el norte como en el sur, nace el cero y el cielo, una sur. Se está consolidando tu esclavitud, pero no vas a llevar para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad a cambio de idiotes y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad, a cambio de bullying en una nueva sociedad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La sociedad postindustrial acaba de cambiar. Falacias neomartusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta. Con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Ciencia sin amor es un anatema demoníaca. Nuestro paraíso está llenándose de caca. Despierta ahora o permuta con la masa, porque los demonios sí existen. Son bien listos y son reptiles. Tienen puertas y no es un chiste, es el querer saber.